Pound ticky pound ticky ticky pound pound ticky pound ticky pound ticky ticky pound 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 ticky pound ticky ticky pound ticky pound ticky pound ticky ticky pound pound. Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. Hola, buenas tardes. Un nuevo mes, un nuevo miércoles de Aprender la Radio, el espacio de encuentro de Aten Capital, para contarles novedades, escuchar las voces de los compañeros, compartir entrevistas y sorprendernos con nuestras queridas columnistas. Hoy en Al Filo de la Educación estarán Cecilia Cavilla y Débora Sales de Sousa. También tenemos la palabra de María Celia Juan, de la Comisión Directiva Provincial, quien nos contará sobre el encuentro entre CETERA y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para conversar sobre el Plan de Acción contra las Violencias. Representantes de los sindicatos docentes se reunieron con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta para planificar e implementar políticas públicas con perspectiva de género. No queremos dejar de mencionar el pedido de justicia al cumplirse el pasado 2 de agosto, 2 años de la explosión en la Escuela 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, y se cobró la vida de la vicedirectora Sandra Calamaro y del auxiliar de servicio Rubén Rodríguez. Una enorme tragedia que dejó en evidencia la ausencia y desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese entonces con respecto a la educación pública. Claramente esto no fue un accidente, se podría haber evitado. Para que el límite no vuelva a ser la muerte, Sandra y Rubén presentes. Bueno, antes de comenzar el desarrollo de los temas, vamos a presentarnos. Desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén, grabando desde nuestras casas, el equipo conformado por Alejandra de la Riva, Matías Garrido, Gerardo Lauro y Alicia Bucciarelli, les damos la bienvenida a la emisión de hoy, miércoles 5 de agosto. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Para estar informados, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Masiva caravana de los guardapolvos como respuesta de los docentes a las medidas de ajuste del gobernador Gutiérrez. Desde las 11 del lunes 3 de agosto, partió la caravana de los guardapolvos desde el estacionamiento del Paseo de la Costa del río Limay. Con una masiva concurrencia de los compañeros trabajadores de la educación de Neuquén, la multitudinaria fila de autos recorrió de punta a punta las calles de nuestra ciudad con gran apoyo de la comunidad en su conjunto, que aplaudió nuestro reclamo desde las veredas. Luego de pasar por el centro de nuestra ciudad, llegamos hasta la Plaza de las Banderas para bajar y finalizar el recorrido en la Casa de Gobierno con un breve acto. Allí el secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, se refirió a nuestro reclamo y anunció la suspensión de las actividades a partir de la semana próxima si el gobierno no cumple con el pago en tiempo de los salarios y el aguinaldo. Se trató de un mensaje de exigencia al gobernador Gutiérrez de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación que organizaron caravanas en cada rincón de la provincia. No somos la variable de ajuste para que cierren los números de las cuentas provinciales. En este contexto de emergencia sanitaria, social y económica, que el ajuste lo paguen las grandes fortunas. Caravana de los guardapolvos, Aten Capital. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que en el mediano plazo docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas.
Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos a una campaña en contexto de pandemia: inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello elaboramos una planilla electrónica en la que los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador indiferente a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas, por escuelas seguras para docentes y estudiantes, por condiciones dignas de enseñar y aprender. Atención, información importante. Luego de la última sesión del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, se aprobó la prórroga de la inscripción 2021 para los listados de interinatos y suplencias hasta el día viernes 7 de agosto. La misma continuará desarrollándose de manera virtual a través del portal único docente en la página web oficial de dicho organismo. Festival por la cobertura de horas y cargos de música, plástica y educación física. Con una enorme concurrencia de compañeros y compañeras de toda la provincia y de diversas localidades del país, y un despliegue artístico colectivo para disfrutar y seguir exigiendo la cobertura de horas y cargos de las áreas estético-expresivas en toda la provincia, el viernes 31 de julio se desarrolló el Festival por la Cobertura de Horas y Cargos de Música, Plástica y Educación Física. Todos los proyectos y áreas pedagógicas en las escuelas son fundamentales. El acceso a las artes es parte del derecho social a la educación. Cobertura de horas y cargos ya. Aten en lucha. Reunión de los Institutos de Superior de Formación Docente, IFD, Escuelas Superiores, Instituto Provincial de Educación Terciaria número 1, IPET, con la Vocalía Gremial y Aten. Durante la mañana del jueves 30 de julio se mantuvo una reunión organizada por la Vocalía Gremial de Rama Media, Técnica y Superior, con todas las instituciones de nivel superior de la provincia. La apertura de la misma estuvo a cargo del compañero Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, quien dio cuenta del trabajo histórico de nuestra organización con el nivel superior, entre otros temas abordados. En el desarrollo del encuentro tomaron la palabra todos los participantes de los órganos de gobierno de estas instituciones. Se analizó la situación del nivel superior, la ausencia de las políticas educativas, ausencia agravada en este contexto, la situación edilicia, la realidad respecto a las horas vacantes sin publicar y por ende la exigencia de la implementación plena de la resolución 260, como así también la soledad en la que se está trabajando en estos momentos desde cada institución para sostener las trayectorias de los estudiantes y llevar adelante las diferentes propuestas de formación. El nivel superior sigue construyendo posicionamiento colectivo como desde hace tantos años en defensa de nuestras condiciones para enseñar y aprender. Informe de vocalías gremiales de la sesión del cuerpo colegiado del 31 de julio. El 31 de julio el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad, luego de la presentación de estas vocalías, la exoneración de Joaquín González, condenado por abuso a las infancias. Ponemos en valor el avance importante que el cuerpo colegiado viene realizando en cuanto al abordaje de las situaciones de abuso, acoso y violencia contra las mujeres y las infancias. Asimismo, las vocalías gremiales expusieron en sesión la imperiosa necesidad de implementar un mecanismo que permita el acceso a cargos y horas a quienes no están en los listados de juntas y que en tiempos sin pandemia accederían a los mismos a través de llamados públicos de 48 horas, tal cual el compromiso asumido en la reunión de todos los IFD, Escuelas Superiores e IPET, presentamos al cuerpo colegiado las conclusiones de la misma y el pedido de una reunión para tratar los temas urgentes que el nivel superior viene analizando de manera colectiva. Cada presentación realizada desde las vocalías es la síntesis de todo el trabajo territorial de Aten en la provincia y los posicionamientos construidos colectivamente en defensa del derecho de enseñar y aprender, como así también el de vivir una vida sin ningún tipo de violencia. Marisabel Granda, Fanny Mancilla, Vocalías Gremiales en el Consejo Provincial de Educación. En el marco del ciclo de charlas,
Apalabrar el presente para trastocar el sentido común, organizado por el Instituto Superior de Formación Docente número 12 y la seccional Aten Capital, esta semana se presentan Marcela Velardo, doctora en Ciencias Sociales, especialista en Políticas de Salud, y Luis Callejas, licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental. Mañana jueves 6 de agosto a las 19 horas, con transmisión en vivo por el Instagram y el Facebook de Aten Capital. Esta será la última charla de este primer ciclo que ha tenido como objetivo construir puentes entre teorías y prácticas, coordinado por nuestras compañeras, conocidas por ustedes porque son también nuestras columnistas, Débora Sales de Sousa y Cecilia Cavilla. Mañana jueves, 6 de agosto a las 19 horas. Todos invitados, un nuevo encuentro de Apalabrar el presente para trastocar el sentido común. La familia argentina,
una irónica canción de las viudas e hijas del rock and roll, grupo del rock argentino íntegramente conformado por mujeres. Algo inédito en los años 80, por lo que fueron unas adelantadas, no solo en eso, sino también por las temáticas que trataban, como por ejemplo el divorcio, las cirugías, la transexualidad. Eran cuatro músicas revolucionando los escenarios en los años 80. Mavi Díaz en voz, María Gabriela Epumer en guitarra, Claudia Cinesi en bajo y Claudia Ruffinati en teclados. Compañeres, desde la seccional de Aten Capital les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail. Pueden escribirnos a afiliacionesatencapital@gmail.com. Allí te responderemos con los pasos a seguir. También podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar o nuestra página de Facebook Aten Capital. En estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología. Si crecemos en afiliaciones, crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales. Sumate a la fuerza de Aten. En el día de ayer, martes 4 de agosto, Aten realizó una acción más en defensa de nuestros derechos laborales. La misma consistió en la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de un recurso judicial para que se intime al gobierno a cumplir los plazos legales para el pago de nuestros haberes. Según la legislación vigente, el quinto día hábil se debe hacer efectivo el pago. En caso contrario, Aten se organizará para que desde el lunes 10 les compañeres no tengan la obligación legal de realizar tareas educativas por el incumplimiento del gobierno en el pago de haberes. El plenario de secretarias generales se reunirá para ratificar este anuncio y seguir al frente de este plan de lucha contra el ajuste. Escucharemos a continuación las palabras de Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia. En el día de hoy estamos acá en el Tribunal Superior de Justicia para traer una petición, una medida autosatisfactiva, así se llama técnicamente, en la que le planteamos al tribunal que debe intimar a nuestra patronal, en este caso el Consejo Provincial de Educación y al gobierno de la provincia, para que cumpla con los plazos legales que tiene para hacer efectivo el pago de los haberes. En el mismo sentido, y si no se cumple con el pago, a partir del día lunes Aten va a tomar una medida en la cual los compañeros y compañeras no tendrán ninguna obligación de hacer las tareas educativas, sean virtuales o a distancia, por el incumplimiento del gobierno en el pago de los haberes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es convocar un plenario para el día jueves y resolver esa medida de fuerza en respuesta a la falta de pago hasta tanto se cancele el último centavo que corresponde que cobren nuestras compañeras y compañeros por el trabajo realizado durante el mes de julio. Escuchábamos las palabras del secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, quien junto a compañeros de la Comisión Directiva Provincial y secretarias generales de las seccionales de la Confluencia, ayer, martes 4 de agosto, concurrieron al Tribunal Superior de Justicia para presentar una medida autosatisfactiva peticionando que se dé cumplimiento a los plazos legales en el pago de los haberes por parte del gobierno. El destello del deseo me transformé en un fuego, en un delirio, una pasión. En un fuego, en un delirio, una pasión. En el negro de tu capa mi camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron. Donde yo te dejaré tabaco y ron. Almita
las ofrendas para ti no han de faltar. Elegua, Borilla, ábrenos los caminos. Elegua, Borilla, déjanos continuar. Santitos milagreros háganme recordar que el tiempo pasa pronto y la vida se va. Cebón nos dejó Santitos, un chamamé afro dedicado a las santas y los santos populares de América Latina, como Gilda, el gauchito Gil, el Eguá y otros. La cantante y compositora cordobesa Bibi Possebón mezcla de manera particular los sonidos argentinos con aquellos de raíz afroamericana y del Caribe, en un recorrido sonoro que va del compás tradicional a la potencia del pulso urbano. Compañeros, desde la seccional Capital seguimos trabajando y en contacto permanente en esta nueva etapa de distanciamiento social. Para consultas nos pueden llamar a los teléfonos 58 62 338 al 4040 981 o al 6353 368. También pueden comunicarse por mensaje privado en nuestra página de Facebook Aten Capital. Seguimos poniendo a disposición de cada afiliado las asesorías legal y contable. Ante la pandemia del COVID-19 coronavirus, nos cuidamos entre todos. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Calf. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Calf. Nos asomamos, nos aproximamos al contorno de nuestras prácticas, desde la filosofía y las ciencias de la educación, con una perspectiva emancipadora y decolonial. Ahora, en Aprender la Radio, al filo de la educación, con las compañeras Cecilia Cavilla y Débora Sales de Sousa.
Hola, buenas tardes a todos. Esperamos anden bien a pesar de todo. Nuevamente nos encontramos en la columna Al filo de la educación, una columna que intenta subrayar aspectos del conocimiento relacionados a la educación desde distintas miradas científicas y filosóficas. La columna anterior trajimos a sus oídos la voz de nuestra querida Gabriela Villarruel, una compañera siempre preocupada por reflexionar acerca de la educación, una pedagoga, una generosa productora de conocimiento que dispuso su tiempo para compartir con nosotras sus reflexiones de última hora. Así es, Debo. Y como bien decís acerca de su generosidad, en esta oportunidad vamos a continuar con el audio en el que centraremos la atención, en tomar apuntes para rellenar el inventario de lo que hace la escuela, con las enumeraciones de Gabriela y con todas las que ustedes en sus casas puedan aportar. Les invitamos a escribirnos a alfilodelaeducacion@gmail.com y compartir con nosotras sus aportes. Bien, vamos a dar paso al audio de Gaby, pero antes les queremos decir que también presten mucha atención a lo que se anuncia como la pedagogía del retorno, en la escuela que vendrá. Esa que tendrá que tener en cuenta, lamentablemente, la mayor desigualdad que nos deja todo esto. Pero escuchemos a nuestra invitada. La escuela ofrece a la gente la oportunidad de dejar atrás su pasado y su entorno familiar para convertirse en un estudiante como todos los demás. Lo que hace la escuela en este sentido sería producir un tiempo en el que las necesidades y la rutina que ocupan la vida diaria de los niños puedan dejarse a un lado. Es decir, la escuela literalmente separa o saca a los alumnos de un orden desigual social y económico y los lleva al lujo de un tiempo igualitario. En este sentido, ligado a la suspensión, también una cuestión escolar importante es la igualdad. Otra de las cuestiones que proponen los autores como centrales es que la escuela también es una cuestión de atención y de mundo, de abrir, de crear interés, de traer a la vida, de formar. Una cuestión de amor, es también una cuestión de preparación, es una cuestión de responsabilidad pedagógica. Y en este sentido, o en otra línea, más acá en los planteos de nuestro país, otras voces que aportan a lo que hace la escuela y por ello la hace irreemplazable, son los planteos de Karina Kaplan, en realidad en toda su obra, pero bueno, en el libro La vida en las escuelas, plantea a la escuela como un escenario privilegiado para la construcción de lazos de pertenencia, toda vez que se erige en un lugar de construcción de nuevos posibles colectivos para mostrar otros mundos que sean habitables para todos. También plantea a la escuela como una institución que puede colaborar en reparar las heridas sociales, es decir, la escuela reparadora. Trabajar para reparar significa el reconocimiento de daños que causan heridas intersubjetivas y que se tramitan de modo diverso según nuestra singularidad y estructuración socioafectiva. Propone la construcción de una pedagogía del cuidado, es decir, de la oportunidad de reparación simbólica en la escuela de experiencias alternativas de otra edad. Se refiere concretamente a estar en condiciones de implementar y poner a prueba estrategias pedagógicas en tanto dispositivos simbólicos que posibiliten reconstruir los vínculos afectivos con el propósito de no repetir y aprender. Otra de las cuestiones que también nos parece interesante remarcar son algunos planteos también de Silvia Bleichmar, cuando plantea que la escuela es un lugar de recuperación de sueños, y cuando plantea eso lo está contraponiendo a esa idea empobrecida y tan arraigada de que hay que estudiar para tener trabajo. Si a un ser humano le decimos que lo único que importa de todo lo que está haciendo ahora es prepararse para seguir viviendo, estamos hablándole a un esclavo y no a un ser humano, expresa Silvia Bleichmar. Los seres humanos tienen que sentir que lo que hacen tiene algún sentido que excede a la autoconservación. No se le puede plantear a un ser humano que el sentido de su vida está en ganarse la subsistencia, porque eso no es el sentido de ninguna vida. La escuela es un lugar de recuperación de sueños. En el mismo sentido, podemos tomar también a Jorge Larrosa cuando plantea que la escuela no está para la preparación para la vida.
tampoco está solo para la socialización. El objetivo de la escuela ha de ser enseñar a los niños cómo es el mundo y no instruirlos en el arte de vivir. La escuela está para el mundo, para que los niños y los jóvenes se interesen por él, para que le presten atención, para que lo cuiden y lo renueven. Lo que dice Arendt es también que lo que está en juego en la escuela es nada más y nada menos que la salvación del mundo. No la transformación, sino la salvación del mundo. Eso implica impedir que el mundo se deshaga. La escuela tiene mucho que ver con esto. Y la única manera que esa salvación es posible es entregándose a los nuevos, a los que vienen, para su cuidado y para su renovación. Hemos acercado algunas posibles respuestas pensando en invitar a armar un inventario que pueda engrosar esa caracterización de lo que hace la escuela. Y quizás alguna conclusión con la cual nos podemos quedar es que hacer escuela implica unos efectos en la subjetividad de quienes concurren a ella, producto de la acción de la escolarización. Sabemos que la escuela permite que nos convirtamos en otra cosa de la que somos, de los destinos de origen, de lo que nos dicen que somos, de lo que estamos siendo. Y por ello la escuela habilita, filia, abre puertas, moviliza, construye y sienta las bases de otros futuros posibles. Ahora, si pensamos que la situación actual es transitoria y extraordinaria, la situación actual de cuarentena y pandemia, y en algún momento nos encontramos otra vez, es lo que esperamos y que pronto suceda, y nos vamos a encontrar también en la escuela, entonces se avizora ya el desafío que va a implicar volver a estar juntos, juntas, juntes, de nuevo y en condiciones diferentes. Esto nos pone frente a desafíos y múltiples interrogantes para la escuela del después de la pandemia. ¿Qué tiene la escuela para aportar a la sociedad pospandemia? ¿Pero qué escuela? ¿Para qué sociedad? Volver a pensar la escuela para volver a hacer escuela, pero desde una pedagogía del retorno, de modo tal que permita apreciar seguramente la relevancia social de la escuela, lo irreemplazable que es, el valor del Estado, alojar las múltiples experiencias de este tiempo doliente y desigual, recomponer vínculos con familias, recontratar vínculos pedagógicos, alterar las condiciones que sostienen la monocronía y dar lugar a múltiples trayectorias, como lo viene proponiendo Flavia Terigi. Y más aún si pensamos en lo gravitante del momento, donde la desigualdad educativa seguramente y lamentablemente se verá profundizada. Enorme desafío se nos presenta: volver a hacer escuela, poniendo en valor lo que hace que la escuela sea escuela. Irreemplazable, como dijo Gaby, reparadora en su conformación. No sabemos cuándo, pero vamos a volver. ¿En qué condiciones? Algunas son más claras, condiciones edilicias, por ejemplo. ¿Pero qué va a hacer escuela bajo estas nuevas circunstancias que se nos presentan, habiendo atravesado un hacia adentro, un cambio tajante y estricto acerca del cuerpo, el contacto, la salud y la enfermedad? Muchas interrogantes, muchas tareas para reflexionar y hacer, sí. Como dice Gaby, la desigualdad educativa seguramente y lamentablemente se verá profundizada. ¿Es posible adelantarnos? ¿Cómo? Teníamos algunas claves ya. Habíamos dicho apostar a lo colectivo, socializar ideas que no fragmenten, construir experiencias que interpelen a las prácticas normalizadoras que de distintas formas se pueden visibilizar, generar pensamiento crítico en torno a existencias que no se tienen en cuenta, atender a la diversidad. ¿Qué más agregaríamos? ¿Qué más le agregarían? Me quedo pensando en lo planteado por Gaby y por nosotras en las otras columnas. Y creo que hemos aprendido mucho en estos tiempos que nos han tocado vivir y que una cuestión que hemos visto como central y relevante es la vigilancia epistémica respecto a todo lo que se pone en juego en lo escolar, en la escuela, con el conocimiento, en los modelos escolares, es decir, las tensiones y disputas sobre el para qué de la escuela, sobre el qué debe pasar en la escuela.
Porque reparar en eso, ubicando lo que no queremos o no necesitamos de la vieja escuela y permitiéndonos pensar cómo podría ser esa escuela que queremos y necesitamos, hace que quizás estemos no solo ante un desafío, sino ante algo que nunca pensamos que podría pasarnos, pensar una escuela realmente para todos. Así es, Ceci. Nos quedamos entonces con estas ideas. Vamos llegando al final de nuestra columna radial. Les agradecemos la escucha y esperamos sus aportes a nuestro mail, alfilodelaeducacion@gmail.com. Hasta la próxima. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Voy a salir nomás, fingir nomás, servir la noche es pa' mí, no es de otra. Te voy a cortar, ya no hay vuelta atrás, si me escribes no respondo. Tira porque te toca a ti perder, porque ya no caigo en tu red. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame, yo decido el cuándo. Escuchábamos a Banda Mix. Esta es una banda de cuarteto y música tropical de Córdoba, con su canción Malo. Este grupo está liderado por Vanessa Velázquez, una voz femenina que irrumpe con su talento en un mundo tradicionalmente liderado por varones
para demostrar que el cuarteto es cosa de chicas también. Preguntamos, conocemos, debatimos. Compartimos la palabra en las entrevistas de Aprender la Radio. Estamos en comunicación con María Celia Juan, de la Comisión Directiva Provincial de ATEN. Buenas tardes, María Celia. Te consultamos para que nos cuentes de una reunión en CETERA de la que participaste. Hola, buenas tardes a todos. Así es, el viernes participé de la convocatoria de la CETERA y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a las compañeras secretarias de género de todo el país. Y bueno, en este primer encuentro, que estuvo muy interesante, además de presentar el Plan de Acción contra las Violencias 2020-2022, conversamos sobre la importancia de sostener y fortalecer estas redes construidas y destacar justamente este modo de construcción de este plan, ¿no? Y un punto a destacar justamente en este plan es la importancia y la relevancia de la ampliación presupuestaria asignada y la autonomía económica. En este plan están destinados 18.000 millones de pesos para ejecutar, así que bueno, es un gran desafío. Contanos cómo se fue gestando el plan del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y quiénes fueron consultadas. Justamente una de las cosas interesantes también que tiene este plan es en estas políticas públicas que se construyen a través de la escucha, parecido a la ley de medios, con foros que se llevaron a cabo en todo el país. Y entonces, bueno, se ven reflejadas estos reclamos históricos que se dieron transversalmente, ¿no? Y este modo de hacer política feminista también, donde las organizaciones y los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, pudieron participar de construir agenda estatal desde una política bien participativa, ¿no? Así que bueno, es muy interesante todo lo que plantea este plan y conversamos mucho sobre el abordaje central de la desigualdad, sobre la importancia, por supuesto, de la ley Micaela en todos los ámbitos y en los sindicatos. Y bueno, y en esta, digamos, especie de hoja de ruta para los próximos 2 años. Muy importante pensar el abordaje de las violencias también saliendo de la emergencia, ¿no? Y trabajando de manera integral. Así que bueno, por un lado con alertas tempranas y acciones desde la justicia y por otro en no revictimizar. Esto es muy importante y charlamos bastante también al respecto. Luego hicimos y pusimos especial acento en articular políticas, charlamos sobre los programas, sobre la construcción, digamos, territorial y el rol de promotores, de les promotores. Es un programa también justamente que están desde el Ministerio impulsando. Y bueno, entonces aquí estamos hablando del rol tan importante de los sindicatos, ¿no? Y especialmente en algunos de los programas. Hay uno, por ejemplo, en el que quedamos en una próxima reunión, además para conversar con las responsables del programa, que tiene que ver con el relanzamiento de las escuelas populares en Géneros y Diversidad, Macachas y Remedios, y otros como, bueno, programa Acompañar, Generar, Articular, y insisto, en el que hay un presupuesto muy importante asignado. Así que, bueno, esto, resaltar entonces que este plan modifica el abordaje individual hacia uno integral y a no situar exclusivamente en la emergencia. Estamos en comunicación con María Celia Juan, secretaria de Organización de la Comisión Directiva Provincial, quien participó en una reunión organizada por la CETERA con las secretarias de género de las entidades de base y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Y en esta conversación sobre las políticas con perspectiva de género del Ministerio y conversando con tantas compañeras
de las entidades de base de la CETERA han estado hablando seguramente de los sindicatos. Muy importante también que en esta conversación con las secretarias de género de las entidades de base de CETERA, la que estuvo nuestra secretaria general, Sonia Lezo, y la ministra Eli Gómez Alcorta y otras representantes de su ministerio, charlamos acerca de las políticas con perspectiva de género que sostenemos desde los sindicatos. La mirada de género en los acuerdos paritarios y en nuestro caso en los cargos de representación en el sindicato y en las vocalías gremiales, por ejemplo, donde ponemos énfasis en modificar normativa y ampliar derechos. Algo que es muy destacable también es el relanzamiento de las escuelas populares y la puesta en marcha, ¿no?, de las escuelas populares de género para trabajar en el territorio. Bueno, así que es una nueva reunión pendiente, ese encuentro donde vamos a profundizar sobre este programa. Bueno, María Celia, te agradecemos muchísimo y bueno, ahora nos estamos despidiendo con lo que quieras agregar. Para despedirme, por supuesto que quiero mencionar nuestra exigencia de pago completo de salario y en fecha y del aguinaldo por el derecho a la conectividad y la desconexión, y también mencionar que esta pandemia ha puesto de manifiesto la recarga laboral de las compañeras, tanto del trabajo remunerado como las tareas domésticas y de cuidado. Así que bueno, un saludo para todas y todos y todes y hasta la próxima. Corazón dice
Escuchábamos a Paola Bernal, cantora coscoína, nacida donde brilla el folclore nacional. Ella brilla con su música y hoy nos acompañó en Aprender la Radio con su canción Tiembla. Hasta aquí compartimos Aprender la Radio. Si quieren volver a escucharnos o recomendarnos con sus amigues, pueden buscarnos en el canal de YouTube de Cartago TV, donde están almacenadas todas nuestras emisiones. Gracias por su compañía. Hasta el próximo encuentro. Esto fue Aprender la Radio, el programa de Aten Capital.